tuvimos una reunión en la ciudad de Rivera, que convocada por el Congreso Nacional de Intendentes, donde participaron autoridades departamentales de los departamentos de fronteras que tienen el régimen de Free Shop, las cámaras de Free Shop, también lo ha hecho las juntas departamentales a través de sus distintas delegaciones, también lo hizo, estuvo el intendente Botán, estuvieron representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero allí las cosas no quedaron muy claras. Quedaron claros los planteos que hacen los uruguayos en cuanto a la mejora y a la accesibilidad que debe de apostarse por parte del gobierno central. Y sin embargo, quienes representaban el Poder Ejecutivo, si tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tuvieron las respuestas que nosotros esperábamos, tanto nosotros como gobernantes, sino que también los comerciantes. Sí, en esta reunión del miércoles, ¿van a estar con el canciller? En esta reunión del miércoles van a estar las dos partes, va a estar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se va a hacer en Cancillería. La idea es poner en funcionamiento, a ver si logramos como junta departamental que se puedan llevar adelante aquellas aspiraciones que tienen algunas los comercios de Free Shop, fundamentalmente en cuanto a al manejo de rebajas arancelarias o de canon, como le llaman ellos, para poder competir de alguna manera con quienes hoy están instrumentando la instalación de los Free Shop del lado brasileño.